Desde que probé este pollo, siempre me gusta prepararlo aquí. Para eso aquí tengo pechuga de pollo, que voy a cortar en cuadritos. Los cuadros son así grandecitos, para que sepan que no tienen muy chiquitos. Aquí en ese mismo recipiente donde lo tenía, aquí lo voy a vaciar y lo voy a marinar. Y van a ver que este pollo va a quedar bien bueno. El ajo se lo voy a poner aquí picadito, lo más escritito que se pueda. Le voy a poner un pedacito de jengibre, ya lo tengo aquí picadito. Le pongo sal. Como tengo las manos mojadas, por eso dije, voy a agarrar el sal con la cuchara. Y pimienta negra molida. Todo esto va a agarrar un sabor así bien bueno. Hay que dejarlo marinar más o menos una media hora. Voy a poner salsa soya. Y dos huevos. Ahora sí hay que integrar bien todo esto. Para que todos los sabores se integren a la carne, al pollo. Y en lo que reposa el pollo, vamos a hacernos una salsa. Voy a poner un ajo y un puñito de chiles de árbol. Como tiene poquita lumbre, ahora sí los pongo todos. Porque cuando tiene mucha lumbre, necesito poner de a poquitos para que no se me quemen. Voy a poner a calentar esta sartén para darle una pasadita al ajonjolí. Una así que se dore otro poquito. Le voy a poner aquí el ajonjolí y voy a seguir cuidando estos chiles. Ya empecé a quitar unos que ya están. Que huelen un poquito picosos. El ajonjolí huele bien bueno. Y lo voy a quitar antes de que se me pase el tueste. Como es una salsa de aceite, le voy a poner a calentar el aceite. Con ese más o menos. El ajo igual ya lo voy a quitar. Bueno, vamos a molernos la salsa. Aquí el ajo con la sal para poder molerlo más bien. Voy a quitar el aceite porque la mesa se me mueve y no vaya a ser que lo tumbe. Ya cuando acuerde me quedo sin aceite. Los chiles como están asaditos, están bien tostaditos, bien bonitos para molerse. Les estoy quitando un poquito las semillas. No se las estoy quitando bien. Pero un poquito nada más. Voy a moler de a poquito. El pollo ya reposó. Ya me lo traje. Ahora sí vamos a hacernos una revoltura. Son 2 cucharadas de fécula de maíz. 50 gramos de harina de trigo, todo uso. Una cucharada de ajo en polvo y poquita sal. Aquí le voy a agarrar con los dedos. Yo creo que con esta. Ahora sí vamos a revolver bien, bien todos estos ingredientes. Esta salsita, miren, quedó así sequecita porque le vamos a poner el aceite y le vamos a poner poquito ajonjolí. Por acá está el aceite bien caliente. Ay, huele bien buena. Y ya para preparar este pollo es bien fácil. Nada más se pasan los pedacitos de pollo aquí por la mezcla que tenemos de harina. Y ya con el aceite bien caliente, a ponerlo a dorar un poquito. Ya está bien doradito, ya lo voy a quitar. Le puse la harina para que queden más doraditos, el dorado que sea más uniforme. Así es que lo voy a poner por aquí en este papel absorbente para seguirle poniendo más. Para preparar el pollo agridulce nos hace falta preparar la salsa. Por aquí tengo taza y media de agua, que la voy a poner aquí. A la sartén no le puse aceite. Y 12 cucharadas de vinagre de arroz. De estas cucharas con las que uno come. De capsa son 15 cucharadas.
Empezar a mover. Y azúcar también igual son 15 cucharadas. Vamos a estar moviendo a integrar bien todos estos sabores. Y ya se le ve el asiento a la sartén. Así es que ya está lista nuestra salsa para poner el pollo. Si lo quieren más agriecito, le pueden poner más vinagre. Si más acidito, el saborcito más fuertecito, le pueden poner más. Ya para el pollo me tocó hacer otra mezcla de harina, porque estoy utilizando dos pechugas de pollo completas, así es que me hacía falta más mezcla de harina y hice otras dos porciones. Ahora sí, miren, vamos a ponerle a integrarlos todos con toda la salsita. Por eso ya se les pone ya cuando está espesita, para que se integre así bien en el pollo, se revuelva bien. Porque si la dejamos un poquito más líquida, nada más lo que pasa es que se le va a ir de paso, no se le va a pegar al pollo. Y lo que queremos es que esté así bien bueno, bien antojable. Por aquí estoy cortando rabitos de cebolla de las cebollitas cambray. O si encuentran cebollín. Bien, yo voy a vaciar. Miren, ay, está un poquito caliente. Aquí lo voy a vaciar, sí, todo. Ay, miren, les digo, se ve antojable. Y huele bien bueno. Este es el vinagre de arroz que yo encontré, ya viene sazonado, pero pueden utilizar del que ustedes tengan a la mano. Ya para terminar le voy a poner ajonjolí, así regadito, que se vea, así que de verdad se antoje. Y miren, ay, ¿quién quiere? Pues yo creo que ya con estos me voy a poner la salsita. Vamos a ver qué tan picosita está. Porque ya ven que siempre de la salsita de árbol siempre está un poquito picosa. O a veces sale mucho picosa. Y vamos a ver cómo sabe. ¡Ay, está riquísimo! Está jugosito, no está reseco. Y como estaba nada más así doradito, no lo dejé mucho rato en el sartén para que no se fuera a resecar. Está bien bueno. Y la salsita pica rico. ¡Ay, de verdad! Anímense a prepararlo, les va a gustar mucho. Si les gustó mi video, regálenme un like, compartan y los espero en el siguiente.